La conocí después del show. Era ajustado su pantalón. Me dijo, nene, sos mi chico. De ahí nos fuimos a caminar. Después un taxi, después un bar. Tomamos algo. Pero pienso que merecido, de los dos equipos, el único que intentó y por la victoria fuimos nosotros, y bueno, llegó casi sobre la hora, pero pienso que fue merecido por haber intentado. Nunca nos desesperamos, estuvimos tranquilos, siempre jugamos por las bandas, tiramos varios centros que no pudimos conectar, y bueno, vino sobre la hora y bienvenido para nosotros. Los dos goles de jugadas con pelota parada. Sí, no tenemos tanto a Abel como Emiliano Núñez, le pegan bien, y bueno, cuando entra Emi se hace cargo de la pelota parada y por suerte vino de esa forma. ¿Qué destacás del equipo en el día de hoy y con qué te vas preocupado? No, preocupado que no nos sobra nada, que somos un equipo batallador, que nunca baja los brazos, pero lo que me voy conforme es que encontramos un buen funcionamiento y hoy se vio reflejado. Un rival que se metió atrás, no nos desesperamos. Tratamos bien la pelota, por momentos cuando nos dejaron, pero no es fácil jugar contra un rival que se mete todo atrás y por suerte pudimos abrir el marcador. ¿El marrón no afloja? No, vamos a dar pelea y mientras nos dejen con un cachito de luz de esperanza vamos a seguir peleando. Lamentablemente el puntero hoy ganó, pero bueno, nosotros tenemos que seguir en la lucha. Bien, gracias a Dios, partido durísimo. Bueno, pude abrir el marcador, gracias a Dios, ahí me quedó de cabeza, no nos podíamos meter. Pero bueno, importantísimo el triunfo, ellos durísimo. Yo creo que los partidos que nos tocan se van a vivir así, así que hay que vivirlo como una final. Casi se te da antes con un taco. Y sí, yo pensé que entraba y justo la empujó Emi, pero bueno, son cosas que pasan. Capaz que la tenía cerca y la trató de empujar, pero bueno, por suerte me quedó la revancha y la pude hacer. Bueno, te marcaba Carlitos Loto, un amigo. Un amigo, duro, Carlitos. Aparte me conoce mis mañas, pero bueno, gracias a Dios tuve una linda tarde, importante que estoy levantando el nivel y importante para atrás. ¿Cómo ves esta racha? Buenísima, yo creo que la buscamos, hicimos una gran pretemporada, así que la buscamos, la verdad que estamos bien, el grupo está bien y bueno, se nos caen algunos por amarilla, pero estamos ahí, el que entra sigue rindiendo, así que seguimos en la misma racha. ¿Vos estás más afinado? Yo creo que sí, me maté para estar bien la pretemporada, porque el año pasado no vine bien, y bueno, hoy se me están dando los goles, que es importante para mí, así que gracias a Dios estamos bien.